Y ahí estamos justamente con la grilla de partida, con Leandro Escaño y Lucas Orlando, Darío Selman y Mateo Morali en la fila número 2, Daniel Estefano y Matías Apuso, Mariano Guillermo y Alfredo Caramés en la fila número 4, la fila número 5 para Mariano Gelaber y Guillermo Telechea, Facundo Pereira y Daniel Mauro, habilitados a partir en la fila número 6. Allí están los autos negociando ya la zona de la horquilla. Se viene el momento de la partida, se viene el momento de la final, la última de esta tarde aquí en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Allí aparece el auto de seguridad, allí aparece el Pace Car por delante de Leandro Escaño. La carrera que a partir de este momento está en marcha, la carrera que ya se larga, la carrera que se pone en marcha, la última final de la tarde. Pasa Selman, pasa Morali, Estefano, Apuzzo, Caramés y Ellamo, ahí va Telechea, va Mariano Gelaber, va Pereira, va Daniel Mauro, comienzan a buscar la recta principal rumbo a la curva número 1, si está todo en condiciones, cuando pasen nuevamente por recta principal, tendremos bandera verde y velocidad plena en Buenos Aires. Así es, sigue el procedimiento, así hasta el final, más allá de que la pista esté ya en condiciones, seca. Procedimiento de pista húmeda. Es que ahora comenzamos a ver realmente cómo está el circuito número 8. Claro, a partir de este momento. Claro, entonces ahora vamos a hacer el seguimiento porque aquí estamos ingresando en la recta que está seca ya, con muchos claros de asfalto realmente seco. A ver, curva número 1 con algunos charcos en algunos sectores, pero este es el circuito número 8. Lo recorremos una vez más de manera virtual. Salimos de la zona de boxes, de las banderas a cuadros que vemos allí. Tenemos la curva número 1 y la número 2 es el empalme de curvas hacia la número 3, que es la de la confitería. La número 4, que es el sector de los baldosones, el 5 Reutemann. Curva número 6, Ascari, después de la recta del lago. Larga recta para llegar a la horquilla, que es la curva número 7. Y allí se finaliza con esta vuelta virtual al trazado 8. Está seco el circuito. Está seco. Está seco. Está seco el circuito número 8, salvo algunos charcos que había también en el ingreso a la curva número 1. Vamos, para... los tiempos de vuelta de la serie con piso seco, el récord de vuelta era de 1:37.995. Fíjate que la parte interna, allí antes de llegar al Reutemann, está mojado. En este sector todavía está mojado. Hay algún que otro charquito. Sí. Pero en la zona de los baldosones estaba totalmente seca. Pero yo estimo que se va a secar con el tránsito. Mientras que el charquito no le saque claro. El volante de las manos a alguno que por ahí lo tome de sorpresa, ¿no? Señoras, señores, allí está la máquina de Leandro Escaño, está adelante, ahí está para negociar lo que es la zona del curbón del Ascari, ahí está transitando este lugar. Está dejando atrás la curva de los valientes. Va a aparecer el auto de seguridad en cuestión de segundos nada más. Allí lo está haciendo. Aparece el Pace Car delante de Escaño, delante de Orlando, delante de Selman. También de la máquina de Morali, de Estefano, de Apuzzo, Caramés, Guillermo, Telechea, Gelaber, Pereira y Mauro. Ahí está, les va diciendo el hombre que maneja el Pace Car que vayan un poquito más lento porque apagó las luces. Se viene el lanzamiento, se viene ya la velocidad plena en Buenos Aires. Se viene la última final de la apertura del campeonato en la Fórmula 07 Clase B en el Autódromo Capitalino. Les pide que se compacten porque ahora obviamente se va a correr hacia un costado. Lo que les pide es que se compacten, que vayan a velocidad lenta para llegar obviamente a la zona de aceleración. Esto es como si fuese un relanzamiento, nada sí, más que es el lanzamiento efectivo de la carrera. Ahí está, y va con el limpio parabrisas accionado Mateo Morali, se va a poner en marcha la carrera, se va a alargar aquí en el Autódromo de Buenos Aires, la carrera que en realidad ya está en velocidad plena, pero se viene la bandera verde, ahí está, ahí aparece sobre la línea de sentencia, estamos con velocidad plena, se escapa Leandro, se escapa Escaño, se viene Lucas Orlando también para adelante, allí va Darío, va Selman también, en búsqueda del segundo lugar, va por afuera, va por afuera, va por afuera, va por afuera Darío, va por afuera Selman, va por adentro Orlando, a ver quién prevalece, llega el momento de frenar en la curva número uno, por ahora Orlando se está segundo, se mete Morali, por adentro quiso, se corre el auto de Morali, ahí está Daniel Estefano también que por ahora se mantiene en el quinto lugar de la carrera, están comenzando a transitar la trepada, van rumbo hacia la confitería, adelante Leandro, adelante Escaño, es quien manda cuando ya está transitando este lugar que todavía
Bolivia. Sigue con muchos charcos. Morelli de costado. Morelli de costado casi lo pierde. No lo perdió de casualidad, pero ahora se mantiene cuarto en el clasificador. Todos van buscando ir por el radio donde no haya agua porque están con el neumático para piso seco. Tomando las precauciones, es la primera vuelta de velocidad efectiva de carrera para la clase B de la Fórmula 07 con Leandro Ascanio con 83 centésimas de diferencia con respecto a Luquitas Orlando en lo que fue el paso por aquí por la principal cuando la carrera en verde comenzaba. Ahí se fue Caramés. Se fue Caramés afuera. Ay, trompo allí también en la máquina, semi-trompo en realidad. Pasos de ballet. Sí, señor, semi-trompo en realidad allí en la máquina. Guillermo Telechea está negociando ya la recta del lago. Mientras tanto aquí Mateo, aquí Morales se mantiene en el cuarto lugar de la carrera, dejando atrás la curva de los valientes, la del curvón de Ascari, tomando contacto con la recta del talud. Se escapa adelante Leandro, se escapa Ascanio y lucha por el segundo lugar. Va por afuera Darío, va por afuera Selman. A ver, intenta sobre la máquina del subcampeón, va sobre Lucas Orlando y ya lo superó antes de la horquilla. Señoras, señores, Darío Selman es el nuevo segundo de la carrera. Lo supera a Lucas Orlando en esta lucha tan particular que tantas veces hemos visto entre ellos. Pero favorecido Leandro Ascanio con esa lucha, pasa haciendo una diferencia de 4 segundos 26 con respecto al tricampeón de la categoría, una escopeta cargadísima para Ascanio. Ahí están, pasando por recta principal cuando hay un auto que va sobre la parte interna y va fallando. Hay un auto que va fallando sobre la recta principal. Creo que era el auto de Apuzzo. Ya lo voy a tratar de confirmar con él. Están negociando la curva número uno. Pasa Mateo, pasa Morales, que para ahora y solo por ahora se mantiene cuarto en el clasificador general. Mientras tanto, este hombre Ascanio va a negociar ya la zona de la curva de la confitería. Frena, dobla hacia la derecha, hacia la izquierda, bien digo. Ahí está doblando también Selman. Lo hace Orlando, lo hace Morali, aquí aparece Daniel Estefano también, ese viene para adelante, detrás de él viene la máquina de Apuzzo un poquito más y se va Caramés al trompo de Caramés, mirá vos qué lástima, se enganchó con quién, me parece que se enganchó con un auto, ahí está Guillermo, ahí está Telechea, trompo de Caramés lamentablemente en la trepada rumbo hacia la confitería, allí sale esa incómoda situación. Una vuelta tremenda la de Ascanio, 1:56.16 para establecer el récord de vuelta y escaparse 4:26 de Darío Selman, 4:68 de Lucas Orlando. Y atención con esta situación porque ahora con el camino libre parece ser más rápido el ritmo que le viene imprimiendo la carrera a Darío Selman. Hay que ver si puede o no descontar con respecto a Ascanio. Ahí está la posición de privilegio que por ahora va sosteniendo Leandro Ascanio y se escapó muchísimo de Darío Selman. Mientras tanto ahí Lucas Orlando ve cómo se le viene Mateo, cómo se le viene Morales y lo va a ir a buscar, lo intenta por afuera, ahí está. Están frenando para negociar la zona de la horquilla. Dobla Selman, dobla allí Orlando, lo hace Morali. Mientras tanto va por afuera, Apuzzo. Por adentro va la máquina de Daniel Estefano. A ver quién prevalece, llega el momento de frenar. Va Estefano por adentro, va Apuzzo por afuera. Allí lo trata de superar y lo mandó por afuera. Ahí viene Guillermo Telechea también desde atrás y Apuzzo que lo supera a Estefano en plena recta principal. Y ojo porque va Mateo, va Morali sobre Lucas Orlando. Le mete el auto por adentro, va el frenaje de la curva número uno, a ver por adentro, estira y cambia a tercera ubicación, tercero está Mateo, tercero está Morales y va en búsqueda del tricampeón de la categoría. Ahora el ritmo de Ascanio es demoledor, 1:49.175, estira a 7:08 la ventaja con respecto a Darío Selman, más preocupado por quienes vienen detrás que por ir a buscarlo al propio Ascanio. Giró en 1:51.99, casi 1:52. El ritmo que le está dando en este momento Ascanio la carrera es tremendo, con solamente 3 vueltas y 11 por delante. Ahí están negociando la zona de los baldosones. Ahí dobla la máquina de Darío Selman, lo hace Morales y lo hace Lucas Orlando también. Aquí está el primer plano para el auto número 10. Mientras tanto, allí viene peleando la máquina de Daniel Estefano con Morales. Y va Morales. Para adentro, tocó el charco. Se le complicó allí a Mateo, se le complicó a Morales y no lo pudo pasar a Selman, que por ahora aguanta la segunda ubicación. ¿No le trajo un recuerdo de aquella batalla con Dorato? Sí. ¿No le trajo un recuerdo de la definición de campeonato? Quería por adentro, no pudo. En enero, ¿se acuerda? En enero, con un calor tremendo, se terminaba el campeonato 2021. Ahí están, encarando ya la recta, van a buscar la zona de la horquilla. Este es Leandro, este es Ascanio, y ahí va Mateo, va Morales, por afuera, se mueve el auto de Morales, más mejor traccionado, llegó el auto del campeón.
Anselmo, por afuera Morali, por afuera Morali, está segundo, se abre demasiado, ahí están encarando la recta, y Mateo, y Morali que salió mejor pisado a la recta principal, definitivamente consigue el segundo lugar en 4 vueltas de carrera. Un gran protagonista Mateo Morali, en plena aceleración ahora tiene que aguantar el ataque que le va a proponer el tricampeón de la categoría, que le pone el auto a la par, transita muy parecido, le queda la cuerda todavía al escolta para defenderse. ¿Lo buscará Selman en el interno? A ver, quiere hacer la tijera, no le salió a la salida de la curva número 1. Allí están, en la trepada ahora rumbo a la confitería. Ahí está Morali, ahí está la máquina de Selman. Intenta Darío, intenta Selman. Va pegadito a la parte trasera del auto de Morali. Están negociando la curva de la confitería. De costado Morali, perdió tracción, perdió velocidad también. También se puso un poquito de costado el auto de Selman. Cuando allí pasa Daniel Mauro lento por la recta principal, están negociando ya la zona de los baldosones, segundo Morali, se escapa de Selman ahora. Se empieza a escapar, va muy suelto de cola el auto de Morali, y aquí vemos el auto de que se pone un poquitito Orlando, de costado, de Luquitas Orlando, que viene indócil, viene con una pérdida. ¿Será combustible lo que viene perdiendo? Atención con esa situación, porque eso también puede estar afectando el líquido cayendo sobre el neumático, la adherencia en lugares claves como es el curvón Reutemann. Allí están transitando ya lo que es el curvón de Ascari, la curva de los valientes, tomando contacto con la recta del talud. Aparece Morali, aparece Selman, aparece Lucas Orlando también, que por ahora y solo por ahora se mantiene cuarto. Tiempazo de Escaño en la vuelta 4:1:48, 7:37, a ver cuál es el ritmo de vuelta, cuál es el tiempo en este giro número 5. Vienen para el quinto giro, se queda Mauro, se queda Daniel. Mirá vos qué lástima, con el Fiat Palio en la curva número 2 pasa el puntero. 1:48, 2:64, nuevo récord de vuelta para Escaño. Claro, vuelta tras vuelta va bajando su propio registro, un paseo de los 10 segundos 15 de diferencia cuando allí va Facundo Pereira peleando con Garamés, dos que vienen desde el exterior a correr aquí en la clase B de la Fórmula 07, por adentro Estefano, por afuera Marianito y Ellamo. La pelea en este momento es por el sexto y séptimo lugar. Ahí están, encarando ya la recta principal, buscando vuelta número 5, 5 giros, 5 vueltas de carrera, estamos transitando una nueva vuelta en el Autódromo Porteño, y allí está Lucas, allí está Orlando, que por ahora se mantiene cuarto, por acá Garamés por afuera, por adentro viene la máquina de Pereira. A ver quién prevalece, salió mejor pisado Caramel a la recta principal, ya lo superó, es el nuevo noveno de la carrera. Quedó detenido el auto de Daniel Mauro, hay que ver en qué sector está, a ver si está en sector que está en peligro. Chau amigo, gracias por todo. Ahí está Lucas Orlando, que viene manteniéndose cerquita de la línea de Darío Selman. No se ha podido alejar el tricampeón. La diferencia es cada vez más grande por parte de Escaño. Paseo veloz para Escopeta. Así es, efectivamente, ahí está negociando la curva del curvón de Ascari, tomando contacto con la recta del talud, que en total soledad. Aquí está Darío, aquí está Selman, el campeón, el tricampeón de la categoría, que por ahora y solo por ahora se mantiene en la tercera ubicación. Aparece allí en el fondo de la imagen la máquina, en este caso de Mateo Morali, van al frenaje de la horquilla para tomar contacto con la recta principal, para cerrar la vuelta número 5, para abrir el giro número 6 de carrera. Allí asoma en la recta principal el auto número 4, pasa por recta principal, cierra vuelta número 5, abre vuelta número 6, 1:48:9, se fue para arriba en este giro de carrera. Pero está girando por debajo del minuto 49, que es en lo que giran sus rivales. Mirá la vuelta de Morales. No, tremendo. 1:47:8.67, baja el récord de vuelta. Pero claro, está señalizado Escaño de que tiene una diferencia más que tranquilizadora. 1:47:8.67 el récord para Mateo Morali, que ahora achica la diferencia a 9.04 y se escapa un poquito más de 3 segundos de Darío Selman, que es el tercero. Ahí está Daniel Estefano, allí está también Guillermo Telechea, dejan atrás la zona de la horquilla, tomando contacto con la recta. Mientras tanto, el puntero ya va en búsqueda en la zona de los baldosones, ahí está frenando las luces de stop, que así lo denotan, comienza a buscar este sector, doblando hacia la izquierda, ahora hacia la derecha, va a buscar el curvón Carlos Alberto Reutemann, ahí está doblando a la derecha también para tomar contacto con la recta del lago, allí lo está haciendo en este momento, siempre con
el pie en el freno para que el auto no se vaya y para que no pierda allí el radio ideal de la competencia. En la recta del lago va el auto número 4, el auto naranja, que va rumbo a la victoria cuando estamos en 6 vueltas a 8 del final. Ahí estamos viendo a Caramés, que estaba transitando allí por el sector de la curva número 1. Lo vemos aquí a Daniel Estefano y a Guillermo Telechea en este mano a mano que vienen sosteniendo. Aquí está el auto que alista Sebastián Di Vela con la mecánica de Leandro Lamuedra, piloteado por Leandro Escanio, con una diferencia tranquilizadora. Pasará a cumplir vuelta número 7, mitad de competencia, y este es el escolta. Mateo Morali en su mejor trabajo en la categoría. Y atención, porque se viene Lucas, se viene Orlando, lo va a ir a buscar a Darío, lo va a ir a buscar a Selman. Hay lucha para el último escalón del podio. Allí pasan por recta principal, pasa Mateo, pasa Morali, que es el escolta. A ver qué pasa con Selman. Ahí está Lucas, ahí está Orlando, pegadito al auto del campeón. Ahí van acelerando prácticamente una sola silueta. Se forma entre los dos vehículos. Ahí está, quiere emerger atrás de la máquina de Selman. Lo hace Orlando, va por afuera Lucas, va por afuera Orlando, va por adentro Selman. A ver quién prevalece por adentro. Estira. Estira Darío. Selman, que por ahora sigue tercero. Ahí está Orlando, que le hace la tijera. Le quiere meter el auto por adentro con recorre vuelta incluido. No pudo Lucas en este sector de la curva 1. 1:47.602, va bajando de a poco. El récord de vuelta le bajó 2 décimas con respecto al récord anterior que ostentaba Mateo Morali. La pista se va secando, el grip es cada vez mejor, el ritmo del auto de Lucas Orlando comienza a ser superior al del tricampeón de la categoría. Allí están negociando ya la zona, en este caso de los baldosones. Ahí lo está haciendo la máquina Darío, ahí está Selman, ahí está también el auto de Lucas, ahí está Orlando, que se viene para adelante. Atención, señores, porque hay lucha por la tercera ubicación. Estamos con 7 vueltas a 7 del final, estamos en la mitad, en el ecuador de la carrera, en el ecuador de la competencia. Está la lucha por el último escalón del podio. Por ahora prevalece para el campeón, pero se viene Lucas, se viene Orlando, van a negociar ya el curvón de Ascari, la curva de los valientes. Ahí lo están haciendo en este momento, encaran la recta ahora del talud, van al frenaje de la última curva, al frenaje de la horquilla. Ya lo está transitando este hombre, Escaño, y va Lucas por afuera, y va Orlando por afuera, y va Selman por adentro. A ver quién prevalece, los autos a la par, no se sacan diferencia. Ahí está, va el campeón por adentro, mantiene la tercera ubicación. Sí, mantuvo la tercera ubicación, pero Lucas Orlando ya lo va a ir a buscar. Quiere empezar el año delante del campeón. Quiere empezar el año también en el último, por lo menos arriba del podio. Gana Leandro Escanio, 8 vueltas de carrera, una diferencia que sigue siendo amplia con respecto a Mateo Morali, 9:84, a 2:85 está tercero Darío Selman, pero pretende ese último escalón del podio Luquitas Orlando, que va por afuera y se perdió en la referencia de frenado en la entrada a esta curva, por eso hace un poquito de luz en lo que es la aceleración hasta la curva de la confitería, Darío Selman. Así es, efectivamente, allí van en la trepada, señoras, señores. Estamos en vuelta número 8, 8 giros, 8 vueltas de carrera. Está ganando por ahora, y solo por ahora, Leandro Escanio. Y aquí está la lucha por el último escalón del podio. Está entre Darío Selman, el tricampeón de la categoría, y la máquina de Lucas Orlando. Están negociando ya la zona de los baldosones. Estamos con 8 vueltas, gana Escanio. ¿Por cuánto le gana Morali, que está segundo? 9:84. Tercero Selman. A 12:84. 85. Cuarto Orlando. A 12:98. Quinto Apuzzo. A 44:16. Sexto Guillamo. A 51:54. Séptimo el hombre que tiene su curva, Guillermo Telechea. A 56:92, que se portó bien este fin de semana. Octavo Estefano. A 59:05. Después está Alfredo Caramés, Facundo Pereira allá fuera de carrera, con solamente 5 giros. Con 4, Daniel Mauro. Y con 3, ya abandonado, Mariano Gelaber. Así es. Efectivamente, cuando ahí está Caramés pasando frente a nosotros, y este es Leandro, y este es Caño, que viene para buscar el ingreso a la recta principal, para buscar vuelta número 9. Quedan 5 tan solo para el final. Allí están pasando por recta principal, señoras, señores, vuelta número 9, 9 giros, 9 vueltas de carrera. Quedan 5 para el final, 5 para que se termine la primera del año. Allí pasa Morali también por la recta, y ahí está Orlando que va nuevamente sobre la máquina de Selman. Récord de vuelta
vuelta de Selman, recorre vuelta del campeón y va Lucas, va Orlando por afuera, va Selman por adentro, a ver quién prevalece, va a llegar el momento de frenar, va por afuera Lucas, va por afuera Orlando, no, por adentro el cabezón, por adentro Darío, por adentro Selman mantiene el último escalón del podio. 1:46.35 para Morali, que había sido récord, pero se lo bajó Darío Selman, que giró en 1:46.21 y en 1:46.32 giró en esta lucha Lucas Orlando. Tremendo lo de estos tres que se vienen dando con buen bolsa, cuando hoy lo vemos a Marianito Diezhamo, que viene consolidado en el sexto lugar por detrás de Matías Apuzzo. Así quería hacer un dibujo raro. El auto número uno lo pudo controlar bien Darío Selman, el tricampeón de la categoría. Está dejando atrás la zona de los baldosones. Van a tomar contacto con la recta. Vienen para buscar la zona de la, del curvón. Carlos Alberto Reutemann. Ahí lo está haciendo la máquina de Selman. Orlando, que perdió el ritmo. Perdió allí la posibilidad de estar cerquita del auto de Darío Selman. Me parece que hasta allí llegó. Hasta allí llegó Lucas Orlando. Mientras tanto, ahí viene el auto de Caramessi, se viene el puntero, se viene Leandro, se viene Escaño, y ahí está Daniel, ahí está Estefano, que viene lento, a ver, complicado Daniel, complicado Estefano, me parece que va rumbo al abandono. La lucha por el tercer lugar se vuelve a reeditar, porque Lucas Orlando lo vuelve a buscar a Darío Selman. Ahora sí se reedita el duelo, pero atención, porque Selman, si puede salir de esta situación, tratará de ir a buscarlo justamente a Mateo Morali, que ahora ya pasa ahora en este sector Leandro Escaño, cumpliendo una nueva vuelta, la número 10, con una diferencia que, atención, que se achica, ¿eh? Sí. 6:47, giró en tiempo alto, 1:47.60, hace una y una Escaño, una y una, y ahora giró en 1:47.60 y en 1:46.49 su escolta. Otra vez la pelea por el último escalón del podio, toma otra referencia de frenado y de tránsito en la curva número 1, Lucas Orlando. Y ahí está, lo va a ir a buscar, dejaron atrás la curva número 1, encaran la trepada ahora, se van a ir a buscar nada más y nada menos que la zona de la curva de la confitería. Se corrió el tren trasero del auto de Selma, lo va a ir a buscar Lucas, lo va a ir a buscar Orlando, otra vez se pone un poquito de costado el auto del tricampeón de la categoría. Ya están dejando atrás la zona, en este caso de la confitería, encaran la recta ahora, se van a buscar la zona de los baldosones, a ver cómo la transitan. Ahí está Selma, ahí está Lucas, ahí está Orlando, se levanta el neumático trasero del lado izquierdo del auto de Selma, no así el de Orlando, van en búsqueda de la zona, en este caso de la curva del curvón Carlos Alberto Reutemann, y están peleando por la tercera ubicación, cuando estamos a tres vueltas y fracción del final. Está ganando Leandro, está ganando Escaño, segundo está Mateo, segundo está Morali, y la tercera ubicación tiene un signo de interrogación tan grande como el contorno del circuito número 8 del Autódromo Capitalino. Mientras tanto, ahí están restándole una vuelta a Alfredo Caramés, el líder de la competencia, Leandro Escaño, que ya transita la zona de la horquilla, cambio descendente para él, curva a la derecha, ya se zambulla en la recta principal. Mirá, y comienza, Lucas, a acelerar. Orlando nuevamente, que busca por afuera, pero claro, tiene que transitar a la par. ¿Tendrá algo preparado? ¿Estará midiéndolo al tricampeón? Puede ser, ahí está, pasa el puntero frente a nosotros, pasa el puntero frente a la cabina de transmisión, el equipo de Velosport, pasa Morali, va Lucas, va Orlando por adentro, va Selman por afuera, a ver quién prevalece, los autos a la par, no se sacan diferencia, van parejando Orlando, ahora tiene medio auto a su favor, el auto de Selman, a ver quién prevalece, llega el momento de frenar, va por adentro, estira Selman por afuera, mantiene la tercera ubicación, pero ahí está Lucas, ahí está Orlando, no lo pudo superar, parecía que en la primera mitad de la recta podía meter el auto allí a la par de Selman, y en la parte final Selman lo ejecutó y por eso dobló adelante la curva número 1. En otra condición de piso era chapa seguro, sí. Era chapa y entramos aunque sea con calzador. Una carrera tremenda, bárbara, que vienen manteniendo estos dos en el duelo por el último escalón del podio. 6:35 la diferencia de Escaño a Morali, se ha estabilizado, vuelta número 11, estamos a dos vueltas y media de la bandera cuadros, le están superando allí al rezagado Alfredo Caramés, y Selman en este sector vuelve a ser una diferencia de tres autos con respecto a Luquitas Orlando, que ahora en aceleración se vuelve a acercar, y mirá qué récord de vuelta. ¡Oh! 1:45.81, que fue justamente cuando estuvo, claro, a la par del tricampeón que buscó la superación. Escaño adelante, escapado de Morali, mientras tanto Selman no se puede escapar
Barre, Lucas Orlando, y ve cómo se agranda la figura del auto subcampeón en los espejos retrovisores, y va por afuera, va por afuera, va por afuera, va por afuera Lucas, va por afuera Orlando, va por adentro Selman, los autos a la par, negocian lo que es la zona de la horquilla, a ver quién prevalece, y ahí está, y va Selman por adentro, va Orlando por afuera, allí están, transitando y ingresa a la recta, toquecito de por medio, Selman que por ahora se mantiene el tercero, y se le vino a Mateo, se le vino a Morali, ahora, ahora va a ser de tres la lucha, no solo por las posiciones, el último escalón del podio, sino también por el segundo lugar. Hace dos vueltas que viene con tiempos altos Mateo Morali, giró en 1.46 largo y ahora en 1.47.7, por ese motivo Selman está nuevamente a la cola, en algún momento fue una diferencia de 3 segundos entre el segundo y el tercero. Y ahí están negociando la curva, ahí se pasó Mateo Morali en la curva número 1, va Selman por adentro y está segundo, y va Lucas, Orlando, lo va a superar también, ahí están en la trepada, rumbo a la confitería, la cuerda la tiene Morali, pero la Orlando, es Lucas, es Orlando que está tercero, se pasó, se complicó Mateo en la curva número 1, Selman, Lerro ni perezoso no lo perdonó y así le capturó el segundo lugar, tampoco lo perdonó Lucas Orlando, de segundo a cuarto Mateo Morali, nuevo segundo Selman, nuevo tercero Lucas Orlando. ¿Serán frenos? Puede ser que tal vez no tenga buena referencia de frenado y por ese motivo viene tomando muchas precauciones, quiere sumar en la primera del año, vuelta 12, estamos a una infracción de la bandera cuadros, otra vez escapó Escaño, claro, favorecido con toda esta lucha. Ahora, segundo está, en este caso, Darío Selman, tercero, Luquitas Orlando, lo han dejado cuarto a este señor, a Mateo Morali, que venía siendo la escolta hasta la vuelta anterior. Ahí está, viene Lucas, viene la máquina de Leandro, viene Escaño, mientras tanto, va Orlando, para adentro, va Lucas Orlando, por afuera va Darío Selman, a ver quién prevalece, llega el momento de frenar, ahí está, por adentro, estira, ahí está segundo el subcampeón de la categoría, en el ingreso a la última vuelta, último giro, 3.380 metros final para la definición de la carrera en Buenos Aires. Allí están, pasando frente a la cabina de transmisión de Velosport, rumbo a la curva número 1, buscando el triunfo. Y a ver la segunda ubicación, cómo se define, porque va por afuera Selma, lo va a ir a buscar a Lucas, Orlando por adentro, a la parada de los autos. Ay, casi no se rozaron. Ahí está, otro toquecito más y es Lucas. Y es Orlando que no le dejó absolutamente nada a su favor a Darío Selman y recorre vuelta para el nuevo segundo de la carrera. 1.44.393, las sorpresas estaban reservadas para el final, pero no se rinde el tricampeón. Claro, tiene un hueso durísimo de roer en Lucas Orlando, dueño del récord de vuelta, y que ahora lo ha superado y les queda apenas media vuelta para intentar la heroica de recuperar lo que era suyo. Iba a vender cara a su derrota cuando va rozando el neumático delantero derecho con el guarrabarro. Atención a esta alternativa. Ahí están, doblando en la zona del curvón Carlos Alberto Reutemann. Van a tomar contacto con la recta ahora. Allí lo están haciendo, en la recta del lado. Mientras tanto, Escaño viene para buscar la curva de los valientes. Viene para buscar la recta que lo lleva hacia la horquilla. Ahí está la lucha por el segundo lugar entre Lucas Orlando y Darío Selman. Y Selman que va a la carga, y Orlando que se defiende, a ver cómo se define la carrera, va Orlando hacia la parte interna, lo va copiando la trayectoria a Selman, que ahora va por afuera, mientras tanto viene Escaño a la victoria, Selman por adentro, le quiere meter el auto, va por afuera ahora, no se decide, va por afuera Selman, se van a rozar, no se tocaron de casualidad, aparece Escaño en la recta principal, va a ganar Leandro, gana Escaño, va a ganar, ganó. ¡Ganó Leandro! ¡Ganó Escaño! Orlando finalmente aguantó la segunda ubicación. Victoria para el auto número 4. Se quedó con el triunfo, se quedó con la carrera, se quedó con esta primera final de la temporada 2023 para la Fórmula 07 Clase B. Cambió la pole position por victoria en la serie. Le quedó la gran posibilidad de largar adelante en la competencia final. Y no dejó ningún tipo de dudas. Fue contundente. Ganó por 2.79, pero es anecdótico, porque se tomó todos los recaudos en una vuelta lenta de 1.47.995 en la parte final, solamente para asegurarse la victoria y permitir que se acercaran a 2.79 quien fue segundo, Lucas Orlando, que le ganó la pulseada en el final a Darío Selman para quedarse con el segundo lugar. Selman arranca el campeonato en el podio, allí todavía están arribando los autos cumpliendo vuelta número 14, lo hace
Matías Apuzzo. No está Mateo Morali, No está Mateo Morali. Que, una lástima, que una picardía. Se ha quedado justamente. Están llegando aquí a la bandera cuadros. ¿Quién pasa por aquí, por este sector? Mariano Villamo, cumpliendo la vuelta número 14. Una pena, lo de Mateo, que en la parte final ve cómo se fuman todas sus chances. Mirá, Guillermito Telechea, 14, Estefano, cumple con el séptimo paso por aquí, por este sector. No hay más autos. No, se terminó, pasaron todos, Ale. Pasaron absolutamente todos. A ver, podemos decir que oficialmente Daniel Estefano, a ver, van llegando autos allí a la zona de... No, se van ingresando. No, van ingresando a la zona de... Selman, de Orlando y Escaño. Ya van ingresando al parque cerrado. Pero oficialmente en carrera... Sí. Daniel Estefano es el último que transitó por este asfalto en el día de hoy. Sí, señor, efectivamente, insisto, una jornada de sensaciones encontradas, porque estamos contentos siempre de entrar nuevamente al Autódromo Porteño, pero ya sabiendo que este asfalto que vimos, que lo recorrimos en muchísimas oportunidades, ha llegado a su fin. Llega un nuevo polímero, un polímero FIA grado 2, con la supervisión de la Federación Internacional de Automóvil para este nuevo trazado. Allí están, señoras, señores, llega Leandro, llega Escaño, ahí está el auto detrás de la pancarta número 1, también Darío Selman, que se saca el casco, allí está también Lucas Orlando, que finalmente fue segundo. No hubo con qué darle a Leandro, No hubo con qué darle a Escaño. Contundente todo el fin de semana, fue desde el momento en que salió a pista, fue probando distintas situaciones, clasificó adelante, ganó la serie con contundencia y lo mismo hizo en la competencia final. Felicitaciones. Escopetazo en Buenos Aires será el título. ¿Así nomás? ¿Lo adelantaste? Sí, ese será el título. Ahí va llegando Marianito y Ollamo. De buen trabajo, bien, sí. Marianito quinto finalmente, en una carrera, bueno, con este asfalto cambiante, con este piso cambiante por la situación de la lluvia, algunos charcos, el neumático para piso seco, que hizo que algunos hicieran algún tipo de dibujo raro. Sí, señor. Llega allí Daniel Estefano. Bueno, todo eso que hemos vivido... Y con carrerones, Ale. Con carrerones, la verdad. Que carreras realmente espectaculares del Procar 4000, de la clase A, de la clase B, también de la Fórmula 1 Argentina, que fue la primera categoría que se encontró con un piso en un momento ideal. Claro. Y que a medida que, fueron pasando las vueltas comenzó esa llovizna y después lamentablemente ya comenzó la lluvia. ¿Lo tengo a Franco? ¿Lo tengo a Chipiza? Me voy a la zona de boxes, te escucho, dale, Franco. Sí, porque estamos con Darío Selman, tercero. Bueno, Darío, felicitaciones, primera del año, hay que sumar, sabes lo importante que es. No se pudo esa posición a lo último, Lucas, pero felicitaciones por la lucha. Bueno, gracias, sí, la verdad que la pista estaba complicada y había que terminar para sumar, como decías vos. Por momentos se puso feo, pero después se acomodó un poco, pero bueno, ya venía todo cansado, sin goma, sin nada, así que... bien, es un tercer puesto que suma para un inicio de campeonato nuevo. Sabes lo que es pelear el campeonato, por suerte sabes también lo que es ganarlos, así que son puntos claves, son un día que tuvimos pista mojada, que se iba secando, distintas variantes de carrera. Sí, seguro. Es meritorio un podio siempre, así que bueno, nada, agradecerle a mi gran equipo que me acompaña, Cachito Rondina, a todos los ciegos, a Fernando Monti, a Tommy Aramburo, que nos dio una mano para esta carrera, a Fabito Mantelli, Grupo Loma Blanca, Molino Orinero, que nos apoya un año más. Estamos contentos, agradecidos, agradecer a la Muedra también por el laburo y por lo que está laburando para mí siempre, así que nada, agradecerle a mi familia que me acompaña, a mi vieja que lo mira de Entre Ríos y nada, esperemos que sigamos por el buen camino. Darío Selman, el tercero de lo que fue esta final de la clase B de la 07. Vamos a llamar ahora sí a Lucas Orlando, el segundo, que se saluda con el cabezón. Lucharon campeonato y ahora lucharon otra carrera más. Felicitaciones, Luquita, porque te defendiste hasta lo último, que valió la pena. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que sí, una carrera recontra áspera. La pista se prestaba para eso y bueno, había que estar al 120% concentrado. Bueno, la verdad que obtuvimos un gran resultado.
Vos lo dijiste, había que estar más concentrado en lo normal, porque no era solo pelear con otro auto, sino también con la pista, me imagino, los charcos de agua que aparecían en todos lados. Sí, la pista te iba cambiando una vuelta a la otra, más o menos tenías una referencia, pero cuando querías ir un poquito más rápido, nada, se ponía de costado, hacía lo que quería, así que bueno, había que tranquilizarse y tratar de ir lo más concentrado posible. Gracias, Luquita. Dale, gracias a todos, dejamos un minutito agradecerle a todo el equipo MJB, a Martín Vicente, Martín Muñoz, a Enrique Busto, a Fernando Monti, a todos los sponsors. Un beso especial para Marquito, mi dejado de cumpleaños. Un beso a Kevin Vicente, que se está recuperando. Y bueno, a mis abuelos, a mi tía Titi, a todos, al Enriquito, a todos ellos. Así que bueno, re contento, gracias a todos. Lucas Orlando, el segundo de la final. Y vamos a cerrar con Leandro Escaño, el ganador de la primera del año, que algunos dicen que es una de las más importantes. Arranque de temporada, lo hablamos en lo que fue en la serie, y qué lindo confirmaron la final. Felicitaciones, se está haciendo costumbre esto. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, se lo debo al equipo, que apostamos a la bomba de lluvia, y la verdad que era para bomba de lluvia. Y bueno, nos salió bien, no podía salir mal como no. Así que nada, la verdad que muy agradecido a todos hechos. Fue esas carreras que se peleaban atrás y vos estabas tranquilo adelante. Lindo, tranquilo eso. Sí, la verdad que por suerte pude hacer una diferencia al principio y bueno, después me dediqué a tratar de hacer mi carrera sin mirar para atrás, traté de ir lo más rápido posible. Así que nada, por suerte se dio. Ya llegó otra más, en su momento ganaste la carrera histórica de la categoría, pero querías vos ganarla en pista, después vos pudiste ganarla y ahora este arranque de año, se están llenando muchos casilleros ya. Sí, la verdad que sí, la verdad que hoy un fin de soñado, hicimos la pole, la serie y la final, así que nada. A disfrutarlo con todos mis amigos y todos los que me dan una mano. Gracias. Gracias a vos, déjame agradecerle a todos los chicos, a Nico Crescente, que la verdad que me está dando una mano enorme, a Seba Dibela, a Leandro La Muedra con el motor, a Pablito, a Maxi, a Fer, a mi familia que le quito mucho tiempo para dedicárselo al auto. Y déjame mandarle un saludo grande a Kevin, que se está recuperando de un accidente y bueno, ya lo vamos a tener de vuelta en las pistas. Leandro Escaño, el ganador de la final de la clase B de la 07. Simplemente agradecido, felicitaciones por un gran trabajo, Mauri. Y ahí está, la imagen de los integrantes, sí, del señor, podio de la clase B, que van rumbo justamente a ese sector para darle rienda suelta al festejo. Ahí está Darío Selman, está Luquita Orlando y ya se viene acercando Leandro Escopeta Escaño, que arrancó con la escopeta cargadísima. Ahí está la imagen final de este festejo y con esto, obviamente, ya nos estamos yendo. Señoras, señores, por el tiempo dispensado, muchísimas gracias. Nos estamos reencontrando el próximo fin de semana desde el Autódromo Roberto Mora de la Ciudad de La Plata con una nueva transmisión del equipo Velosport. Por el tiempo dispensado, muchas gracias. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Que pasen el mejor domingo de su vida. Velosport, no te llevamos carreras de auto. Te hacemos vivir la pasión por el automovilismo zonal, porque en Velosport el automovilismo zonal vive. Chau, hasta dentro de 7 días.